Profesor Interactivo presenta. ¿Cómo saber la edad de los fósiles? Segunda parte. Hola amigos, soy Martín. En capítulos anteriores, hablamos de diversas técnicas científicas para la datación de fósiles. En esta oportunidad hablaremos de la luminiscencia y la termoluminiscencia. Pero antes, debemos comprender qué es la luminiscencia. Luminiscencia, propiedad que tienen ciertos cuerpos, de emitir luz, tras haber absorbido energía de otra radiación, principalmente ultravioleta, sin elevar su temperatura. Por lo que se le conoce también como luz fría. Puede ser causada por reacciones químicas, energía eléctrica, movimientos subatómicos o el estrés en un cristal. El método conocido como luminiscencia estimulada ópticamente, o SL, permite calcular fechas que van de 0 a 500 mil años. Y se aplica a todos los minerales, basándose en la capacidad, principalmente del cuarzo y el feldespato, para acumular el efecto producido por la radiación del entorno en que se encuentran, permitiendo datar cualquier depósito sedimentario que contenga este tipo de minerales, y aplicarlo a la totalidad del período cuaternario. Período cuaternario o neozoico. Comprende los periodos Pleistoceno y Holoceno, comenzó al final del periodo terciario, es decir, hace 1,64 millones de años, hasta nuestros días. Los sedimentos recolectados no deben ser expuestos a la luz, por lo que se recogen las muestras en tubos de PVC sellados, de preferencia en la noche. Con este instrumento se calcula el tiempo transcurrido desde que los granos de mineral fueron expuestos a la luz por última vez. Termoluminiscencia. El otro método conocido es la termoluminiscencia, que también permite calcular la antigüedad de un objeto desde 0 a 500 mil años. Y se utiliza cuando se encuentran junto a los especímenes minerales cristalinos que sufrieron calentamiento en alguna época pasada, como resultado de una fogata o la cocción de objetos de barro. Estos minerales, al ser calentados hasta una cierta temperatura, liberan sus electrones desplazados en forma de luz y su reloj de radiación regresa a cero. Con esta técnica, se recalienta el mineral y se mide la luz que emite para descubrir cuándo fue usado, obteniendo finalmente y con certeza la fecha de su antigüedad. Y eso es todo por ahora. Nos encontramos en otro video. Este ha sido un aporte de Profesor Interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí, además podrás encontrar más recursos. Chao, nos vemos. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.